Entonces leámoslo y vamos buscando las cosas que necesitamos. Dice, se entrega grava por medio de una cinta transportadora a razón de 30 pies cúbicos por minuto. Bueno, entonces, ahí está lo primero que tenemos que notar, de que nos están dando esta razón. ¿Sí? 30 pies cúbicos por minuto. Esto ya me dice que eso es un diferencial, perdón, un cambio de volumen. Me dicen que el volumen cambia con respecto a T a razón de 30 pies cúbicos por minuto. ¿Está bien? Entonces cambia volumen. La forma que tiene el montículo que se va formando cuando le están botando grava es la forma de cono esta que tenemos aquí. Ahora dice, las dimensiones de sus fragmentos permiten formar una pila en forma de cono cuyo diámetro y alturas son iguales. O sea que la distancia esta que está aquí es igual a la distancia de el diámetro. ¿Así? ¿Ya? Estas dos distancias son iguales. Muy bien. ¿Qué tan rápido se incrementa la altura de la pila cuando esta mide 10 pies de alto? O sea que nos dicen, si esto es la altura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieren saber cómo cambia la altura con respecto del tiempo? Esa es la pregunta. Y lo quieren saber cuando H mide 10 pies de alto. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es el volumen de un cono. Entonces el volumen de un cono es 1/3 de pi por R al cuadrado por H. Entonces ya tenemos que nos relaciona a nosotros las variables, ahora sí, y cuáles son los cambios que me piden. Algo que tenemos que notar es que nos están diciendo que el diámetro tiene que ser igual al alto, ¿sí? Así nos dicen. El diámetro es igual a H, eso quiere decir que 2 veces R es igual a H. ¿Sí? Entonces de ahí despejamos R y nos queda que R es igual a H medios, ¿sí? Para sustituirlo en la formulita esta de volumen, entonces ya nos quedaría que el volumen es igual a 1/3 de pi por R al cuadrado, pero R es H medios, entonces escribimos H al cuadrado sobre 4 por H. Eso quedaría 1/12 de pi por H al cubo. ¿Está bien eso? Y ahora sí, podemos venir y encontrar la tasa de cambio, que sería, derivamos con respecto a T y nos queda el cambio del volumen con respecto del tiempo es igual a 3 sobre 12, eso es 1/4, ¿verdad? Por pi por H al cuadrado por la derivada de H con respecto de T. Y ahora tenemos que sustituir lo que conocemos. ¿Qué conocemos? Sabemos que este es 30. ¿Sí? Igual a 1/4 por pi por H al cuadrado. ¿Cuánto vale H? H es 10. 10 al cuadrado, 100, ¿verdad? Por dH de T. Entonces, 100 dividido 4 son 25. Entonces nos quedaría 30 partido 25. Eso quiere decir que dH de T es igual a 30 partido 25 pi. Que lo podemos simplificar en 6 sobre 5 pi. Que es aproximadamente ¿cuánto? 0.38. ¿Y las dimensiones? Pies sobre minutos son. Sí, minutos. 10 sobre minutos. ¿Está claro? ¿Sí? Fin del ejercicio.